Durante las últimas semanas, Kathy Wood ha estado vendiendo todas sus posiciones en acciones chinas. En total, ha vendido más de 1.300 millones en acciones como Tencent, Alibaba o JD. Y es que, debido a las últimas regulaciones del país asiático, Actualmente hay un sentimiento muy negativo dentro de la inversión en China y lo podemos ver en su índice de Shanghai, que vemos que ha caído a finales de julio debido a estas regulaciones. Y ante este escenario, Casey Wood ha decidido vender todas sus acciones chinas. Al contrario, muchos otros inversores como Charlie Munger, Robert Binay o incluso Monish Pabrai han decidido invertir o seguir invertidos en China, ya que consideran que actualmente hay muchísimas acciones infravaloradas. En este vídeo te quiero explicar las tres razones o argumentos con los cuales Casey Wood defiende su desinversión dentro del país asiático. También te quiero enseñar los inversores que sí defienden la inversión en China y están o invertidos o están comprando acciones que creen que están infravaloradas, como Alibaba. Y también, posteriormente, te quiero enseñar el top 3 acciones que está comprando actualmente en los últimos días y semanas Casey Wood para sus fondos en Arkinvest. Recientemente en el canal hablamos de Casey Wood y de su estilo de inversión, también de que espera un crash de deflación dentro de la bolsa. Te voy a dejar el vídeo por si lo quieres ver posteriormente. Pero recordemos cuál es su estilo de inversión. Y es que se basa en inversiones en empresas que sean disruptivas y que tengan mucha innovación. Esto es algo que rompe mucho el patrón de Wall Street, que se centra mucho en las valoraciones tradicionales y en los estados financieros y contables de las compañías. Al contrario, Casey Wood se basa mucho en encontrar empresas disruptivas y revolucionarias que puedan llegar a cambiar el mundo o un sector en específico. Y así se basa en dos variables. La primera de ellas es encontrar empresas revolucionarias dentro de un sector maduro como podría ser Spotify o empresas que están creando sectores nuevos como Teladoc. Y la segunda variable es encontrar empresas que aparte de esto tengan un alto crecimiento en ventas aunque no tengan aún beneficios. Bien, pues estas dos variables nos ayudarán posteriormente a detectar por qué Casey Wood está vendiendo sus acciones chinas. Y es que ella misma se ha posicionado en contra de invertir en el país asiático debido a tres razones que veremos a continuación. Ella misma ha indicado que estos recientes cambios regulatorios dentro de China Cambia en el paradigma y es un gran cambio estructural, lo que hace que ella no se sienta cómoda invirtiendo en China y que por lo tanto haya desinvertido y esté buscando otras alternativas que veremos posteriormente en el vídeo. El primer argumento que da Casey Wood es que esta incertidumbre y estos cambios regulatorios frenan el incentivo que tienen grandes compañías como Alibaba o Didi de seguir innovando y luchar por ser las mejores compañías dentro de China y a nivel mundial, por lo que comenta que la falta de incentivos en estas compañías puede frenar su innovación a largo plazo. Y la primera razón va ligada a la segunda, que es que esta falta de innovación y esta falta de incentivos puede provocar que las compañías chinas pierdan crecimiento en sus ventas. Esto podría generar una falta de expansión global que podría reducir las valoraciones actuales de empresas grandes como Alibaba o Tencent y por lo tanto no darían tanto rendimiento y sería una inversión menos atractiva para cualquier inversor. Vemos aquí, por ejemplo, que Alibaba está creciendo a ritmos muy elevados, de en torno al 40-50%. Pero si esto sucediera, ese ritmo podría bajar a en torno al 20-25%. Y como hemos visto, que Wood busca empresas que tengan un alto crecimiento en ventas. Por lo que si esto sucediera no serían empresas aptas para entrar en sus fondos. you know one thing that i think is happening is a revaluation because it does seem with ant as the first example that many i, I would imagine don't, don't know anyone personally but just looking at the situation that the incentives to uh, become you know incredibly successful in, in china. Uh, are diminishing somewhat now that uh, the government is expressing concern there is in terms of the, these very large megacap companies being able to scale to other parts of the world i have a feeling there are some national security considerations that might either slow them down or stop them A este canal que lucha por mejorar la educación financiera. Y recuerda que posteriormente en el vídeo te voy a mostrar las tres acciones que está comprando últimamente con mucho volumen Casey Wood. La tercera razón que propone es que actualmente en China no existe ningún catalizador a corto plazo que indique una posible, una potencial subida de las acciones chinas, ya que. Las regulaciones continúan y a corto plazo no hay ningún indicio de que esto vaya a cambiar y de que se vayan a frenar estas regulaciones por parte del gobierno, por lo que Casey Wood indica que no es atractivo. Obviamente ella es una inversora a largo plazo y aprovecha la volatilidad para comprar acciones más baratas, por lo que ahora con esta volatilidad sí que sería atractivo en una situación más normalizada comprar o añadir posiciones en, en acciones chinas. Pero ella comenta que este cambio estructural y que esta incertidumbre no genera una gran oportunidad para comprar acciones chinas ya que no ve un catalizador claro a corto plazo que pueda cambiar este paradigma. Por lo que indica que la cotización podría estar deprimida a múltiplos más bajos del normal durante mucho tiempo de manera indefinida. Y que por lo tanto hay un gran coste de oportunidad y que existen muchas otras compañías fuera de China en las que puede invertir. Y esto sí que es cierto ya que lo podemos comprobar en otros países, como por ejemplo Rusia, aquí tenemos su índice principal RTSI. Es un índice que sí que últimamente ha estado alcista desde los mínimos de marzo, pero es un índice más bien plano y todas las empresas de Rusia tienen múltiplos muy deprimidos si los comparamos con otras empresas muy similares de Estados Unidos o incluso Europa. Y es que las valoraciones de las compañías también van ligadas a dónde se encuentren esas empresas, en qué país y en qué sitio a nivel geográfico. Es una variable... Importante a analizar y a considerar, ya que no es lo mismo invertir en Estados Unidos, donde no hay ningún problema, que invertir en Rusia o en China, que son países mucho más comunistas y más cerrados y más opacos. Esto el mercado lo sabe y por lo tanto aplica unos múltiplos más bajos en empresas de este tipo, en China o en Rusia, aunque sean exactamente iguales que una empresa cotizada en Estados Unidos. Por lo que actualmente, como hay más incertidumbre, y el gobierno chino es más agresivo con estas regulaciones, cotiza a múltiplos más deprimidos ya que el mercado sabe que hay mucha incertidumbre y mucha negatividad. Aquí podemos ver algunos de los países con el PER más bajo y entre ellos está Rusia en el número 6 con un PER muy bajo de en torno a 10 y China con un PER de en torno a 17. Os pongo un ejemplo muy bueno que es Amazon en Estados Unidos y Alibaba en China, empresas muy similares, márgenes similares, crecimiento similar, etcétera. Pero miramos sus valoraciones y sus múltiplos. Aquí os pongo la imagen de Amazon valorándolo por free cash flow. Y vemos que está en torno a las 40-45 veces actualmente. Y en los últimos 5 años de media casi no baja de las 35 o 30 veces. En cambio, si miramos el gráfico de Alibaba, vemos que su cotización está más deprimida debido a que cotiza en China. Y por lo tanto, los últimos 5 años tiene una media más baja de en torno a 25 veces y actualmente está en torno a 20, que es algo ridículo para una empresa de tanta calidad y crecimiento como es Alibaba. Y es que esto tiene una explicación, como hemos visto y es que cautiza en China. Pero no todo es tan negativo y sigue sí hay muchos inversores que piensan que Alibaba, Tencent y muchas otras acciones chinas son buenas oportunidades actualmente que están infravaloradas. Tenemos grandes inversores con Alibaba en cartera, como por ejemplo Charlie Manger, Monish Pabrai, David Tepper e incluso otros inversores que no tienen Alibaba comprada en Estados Unidos, pero que sí están invertidos en Alibaba en China. Y ese, como vemos, hay muchos inversores confiando en China y en su infravaloración. Sobre todo en Alibaba, que es la gran esperanza, que está cotizando a múltiplos ridículos por la calidad de su negocio. Yo os pongo también la opinión de Monish Pabrai. Un gran inversor del cual hemos hablado en este canal. Os voy a dejar un vídeo aquí por si lo queréis ver y conocer su estilo de inversión. Pero es un inversor que tiene un retorno acumulado muy bueno, superando por mucho el SP500, como vemos en esta imagen. Tiene retornos de más del 25% durante unos 20 años consecutivos. Por lo que es algo increíble. Y aquí os pongo un fragmento en el que da su opinión. And especially if you look at some businesses... Like, let's say if you look at a business like Tencent, or if you look at a business like Alibaba, these two companies specifically, very early in their journey, had Western investors or non Chinese investors. And both these companies, right from the beginning, I think of them more as being, happened to be based in China. And because it's such a large market, happened to have most of their operations in China. But they're really, uh, in many ways, uh, multinational in their views and how they look at things. They've had a lot of, I would say, non Chinese infusion into their DNA and thinking very early. And uh, many of those elements are a big positive for them. Ahora sí, hemos visto que Casey Wood tiene un estilo de inversión siempre opuesto al inversor tradicional de Wall Street y ve y compra compañías muy disruptivas, con mucho crecimiento y, sobre todo, muchas sin beneficios. Y ahora mismo está comprando, sobre todo, tres acciones que tienen estas características, esas variables que busca Casey Wood y que hemos visto en este vídeo. Y la primera de ellas es Zoom, una empresa muy conocida actualmente, muy beneficiada. Por la pandemia, obviamente, dentro del sector tecnológico disruptivo, está bajo el ticker ZM en el Nasdaq y es una empresa estadounidense que se fundó en 2011 y es conocida por su sistema de videollamadas y reuniones virtuales. Aquí vemos cómo Casey Wood está acumulando muchas acciones las últimas semanas de Zoom, debido a que también ha reducido un poco su cotización y debe estar aprovechando para comprar acciones más baratas. Y es una empresa, pues como decíamos, disruptiva que crece muchísimo, más del 100% de media, que está expandiendo sus márgenes muchísimo, también beneficiado por esta tendencia. Dentro del segmento online, veremos si en un futuro sigue expandiendo ese margen, sería algo muy positivo. Y de momento es una empresa que sí que tiene beneficio contable positivo y un crecimiento bastante bueno. Me ha sorprendido, ya que pensaba que sería una empresa con un beneficio contable negativo y con peores márgenes de los que tiene actualmente. Actualmente no es una empresa que podríamos llamar barata, debido a que podemos ver que está en torno a más de 26 veces eh, ventas de 2021 y a un PER de 85, a un EVB de 71, son números muy elevados, pero también porque crece a más del 100%. Son inversiones más agresivas, con más riesgo, que aún no tienen ventajas competitivas tan sólidas y que tienen mucho por demostrar, pero sí que es cierto que estas empresas tienen buenas estimaciones y están en mercados atractivos para los próximos años. En el número 2 también tenemos Coinbase, una empresa muy famosa en las últimas semanas debido a su IPO y también debido al gran volumen de trading en criptomonedas que hay. En el mercado actualmente y los últimos dos años Cotiza bajo el ticker COIN Y es una plataforma que mucha gente ya conoce de comercio de criptomonedas Vemos que las últimas semanas y días Que ha estado comprando Grandes paquetes de acciones de Coinbase En este gráfico vemos que desde su IPO Que fue una IPO muy agresiva Salió una valoración bastante elevada Desde los 350 casi que tocó Ha bajado y está en torno a los 258 Dólares por acción, por eso también KCBoot puede estar comprando más acciones debido a esta reducción en el precio. En esta imagen podemos ver que el volumen de trading, en este caso de Bitcoin, es muy elevado los últimos meses y el último año y medio. Y obviamente estas plataformas se nutren y ganan dinero a través del movimiento y de las transacciones que se ejecuten a partir de su plataforma. Vemos que ha pasado de un millón de usuarios en 2013 a 56 millones en 2021, en marzo concretamente, y podemos ver el gran volumen de trading que ha habido en el primer trimestre de 2021, que ha pasado del último trimestre de 2020 de 89 billones de dólares a 335 en tan solo un trimestre. Y vemos que es una empresa que sí que tiene un revenue positivo, un evita positivo, obviamente, y que también tiene mucho crecimiento. Es una compañía que sí que tiene beneficio contable positivo y cash flow por operaciones positivo, pero también tiene mucho riesgo y deberíamos normalizar los beneficios al analizar esta compañía. Actualmente sí que hay mucho auge especulativo, mucho trading en Bitcoin, en Ethereum y en todas estas criptomonedas. Pero debemos normalizar el volumen de trading para ser más conservadores, ya que Coinbase no siempre va a tener este volumen tan agresivo, sino que puede ser más bien algo estacional o pasajero, y deberíamos normalizarlo más que nada por ser más conservadores con nuestra inversión a un volumen estándar o medio de la industria los últimos 10 años, por ejemplo. Y en el número 3 tenemos Twilio, bajo el ticker TWLO en el Nise, la bolsa de Nueva York. Twilio es una compañía que ofrece una plataforma de comunicaciones así como de servicios en el cloud computing o en la nube. Twilio permite desarrollar aplicaciones que hagan y reciban llamadas, mensajes de texto, que elaboren funciones de comunicación y registro usando APIs propias del servicio web. Esta sí que es una empresa que es la única de esas tres que no genera beneficio eh, positivo ni a nivel contable ni a nivel de cash flow por operaciones. Es una empresa que también se ha multiplicado por varias veces. Comenzó eh, a 53 dólares en 2016, actualmente está en 371 dólares. Es una empresa dentro de la nube, también con vientos de cola muy positivos, muy beneficiada por la pandemia actual. Vemos que tiene un KGR en ventas del 60%, números muy agresivos que se espera que continúen así. Y también está creciendo su base de usuarios de manera muy agresiva y optimista. Vemos que en 2019 tuvo un gran cambio debido a que hizo una adquisición y todos esos usuarios los adquirió de la compañía comprada, pero vemos que la tendencia es positiva y muy buena. Tiene estimaciones de seguir creciendo a más del 30%, tiene ya un evita positivo, pero aún no tiene un beneficio contable positivo y no se espera que lo tenga como vemos hasta de aquí unos años. Por lo que es otra empresa disruptiva, sin beneficios, con alto crecimiento en ventas y que entra dentro de todo lo que busca Keith Wood en sus inversiones. Espero que te haya gustado este vídeo, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y dar un gran like para apoyar al canal, te dejo este vídeo para que lo veas a continuación, que creo que te puede gustar y recuerda siempre invertir con cabeza.